como todos los años, uno va haciendo un esfuerzo en una situación muy compleja y muy difícil. Nuestros productores están pasando un momento muy difícil, muy complejo. Sabemos y visualizamos un año muy difícil. No bajaron los excedentes de los vinos, eso quiere decir que el valor de la uva y el valor del vino, mientras se mantengan bajos por problemas de excedente, que es un tema a nivel internacional, es un agregado a la difícil situación que tenemos hoy con la falta de agua, con todos los problemas de rentabilidad que tiene nuestra producción. Es un año difícil. Nosotros esperamos y tenemos fe de que, y la esperanza que ellos tienen, y con esta fiesta tratando de contagiar para seguir adelante con el esfuerzo que tienen los sanrafalinos, con esa perseverancia, alentándolos, por supuesto, y ayudándolos en lo que el municipio puede ayudarlos. ¿Estará presente el municipio en un incentivo a toda la producción? Por supuesto, intentamos estar presente un año más de la pulpera, un año más a través de las cooperativas pudiendo trabajar, pero hay situaciones que no podemos resolver. Nosotros mismos no estamos pudiendo regar el arbolado público porque tenemos que priorizar que el agua pase a la producción. Estas son situaciones difíciles que tenemos. Hoy, en el día de ayer, hemos contratado más camiones para regar con camiones el arbolado público de la ciudad. Y estos son costos que se van agregando en la operación del municipio en función de no tomarle el agua a los productores que no les llega. Y esto se van sumando en una situación difícil. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Nosotros, como siempre, en la búsqueda del diálogo para poder interactuar y articular políticas en forma conjunta. Esperamos que el nuevo gobernador nos ha planteado que él quiere cambiar lo que venía sucediendo en los 4 años anteriores, donde se hacía imposible la articulación. Él tiene la voluntad y nosotros, por supuesto, también tenemos la voluntad de articular con el gobierno. Ya hemos estado con el ministro de Educación y con el ministro de Obras Públicas. Acaba de llegar el ministro de Hacienda, Riccionieri, y estamos dialogando para ver cómo potenciamos políticas en forma conjunta, que en los últimos 4 años no lo pudimos hacer, ¿no?